where it's in Spanish, just in case some of you are carrying it live in Spanish television. So, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Ganamos reelección por una cantidad de puntos verdaderamente que me ha llenado de humildad, pero no hubiera hecho posible, nada de esto hubiera sido posible si no tengo a esta gente que está alrededor mío, los voluntarios, la gente que me ayudó, la gente que me dio su palabra que iba a estar conmigo porque le gustó mi gestión. Esta elección demuestra lo que en un momento Ronald Reagan dijo, que los latinos, los hispanos son republicanos, lo que pasa que es que no lo saben. Hasta esta noche. Este año, el 2022, es el año de los republicanos hispanos. Durante los últimos dos años, desgraciadamente la izquierda radical ha intentado cambiar el rumbo de este país, pero la plataforma que crearon los padres fundadores es tan grande que no la han podido destruir. Todavía este país se sostiene sobre los pilares de la fe, la familia y la libertad. Y eso no puede cambiar. Este distrito donde estamos nosotros todos, que es el corazón, estamos en el corazón del distrito 27. Es el mejor ejemplo en los Estados Unidos de cómo los hispanos adoramos lo que se llama la excepcionalidad americana. Porque todos la disfrutamos. Mi distrito claramente envió un mensaje claro a Washington que se tiene que mantener la clase política fuera de nuestro camino y fuera de nuestros bolsillos. Mis votantes rechazaron la dirección en la que se dirige el país, pero hoy, esta noche, después de esta victoria, comienza un nuevo amanecer. Los republicanos y los demócratas no se pueden pasar dos años más sin hablar, rechazándose y sin negociar los proyectos de ley. Porque ese no es el estilo americano. Por eso estoy anunciando en este momento que mi oficina está abierta a cualquier miembro del Congreso que desee ayudar al pueblo americano y mantener el estilo de este país, a cualquiera, porque todos somos americanos. Este país está anhelando un regreso a la normalidad y uno de los mayores desafíos que tenemos en este momento es la frontera. Todos sabemos que esa frontera está abierta y que lo que hay es una situación incontrolable. Repito una vez más, como lo he dicho muchas veces, que los hispanos no quieren la frontera abierta. No queremos la frontera abierta. Nadie quiere eso. Por eso yo, como miembro del Congreso, presenté una ley que se llama la Ley Dignidad. Un plan histórico y completo para reformar nuestro Departamento de Inmigración. Esta ley sella la frontera, la sella, pero también acaba con la locura. Es un plan para sacar a la gente que está en la oscuridad para que viva en dignidad. Gente que trabaja todos los días en industrias que son vitales para este país. Como hija de refugiados políticos, a quienes este país le dio la dignidad hace 60 años, yo necesito y quiero extender esa misma dignidad a los otros hermanos latinoamericanos que también quieren vivir con dignidad en la tierra prometida. Gracias a los votantes. Gracias a los cientos de miles que votaron por mí, les prometo mi energía, mi dignidad, mi convicción para servir mejor, lo mejor posible. Dios me lo permita. Muchas gracias.